Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Escorpio, soltero, febrero 2018, expresado por los cielos, certificado por la Reina de Copa, 5 de Copa y Sota de Basto al revés. Sí, señor. Serán los cielos los que se expresarán para usted. Y con respeto, muchísimo respeto para usted, para su vida, dichas tres cartas le certificarán la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo. Sol en Acuario, en el amor solteros, abrirse hacia un nuevo amor. Sol en casa 4, dejar atrás lo que ya no funciona. Sol conjunción Mercurio, colocar los peldaños de la escalera del amor. Ahora sí, Escorpio soltero, febrero 2018. Escorpio en el amor soltero, vamos a prepararnos para recibir mensaje introductorio de los cielos. Se dice que así como aquella dama que se encuentra en un sitio muy lujoso, estilo pirámide egipcia, y disfruta de lo mejor de la vida, le sirven comida. Puedes darse uno que otro gusto que ella solicite. ¿Ok? Disfrutar de los mejores eventos, especialmente todo lo que tenga que ver con eventos artísticos. ¿Ok? Y en el amor, esta dama se siente verdaderamente intensa, dispuesta a recibir a aquel que tenga las mejores intenciones. Dispuesta a recibir aquel que sea detallista para con ella. Así que un presente ella lo recibe muy bien para su vida. Fin de la metáfora. Así usted también tendrá la capacidad de disfrutar lo mejor de la vida. ¿Ok? Sentirá deseos de alimentarse bien. Sentirá profundo deseos de compartir en pareja. Así que si una pareja anterior intentó aprovecharse de usted, o una pareja anterior usted observa que está en decadencia o en oscuridad, manteniendo, por ejemplo, un ciclo de amor que no es lo que usted espera, manteniendo una rutina de amor que no está acorde a su alto nivel, digamos, de dinamismo en el amor, entonces, bueno, usted con el pie izquierdo lo aparta un poquito para comenzar hacia qué, hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo sendero en el amor, una persona que sea más expresiva, más dinámica, una persona, de repente no que sea una persona que le vaya extremadamente bien a nivel económico, que sea rica, pero que sí tenga proyectos sustentables en la actualidad y que tenga una proyección de crecimiento a futuro, porque usted entiende que la alegría del amor debe ser compartida. Usted estará dispuesta a dar lo mejor en su hogar, pero también a recibir a una persona que esté dispuesto a dar lo mejor de sí. ¿Okay? Y es que la visión profética inicial de los cielos está certificada por la Reina de Copa. ¿Okay? Vamos a profundizar en el mensaje asociado a la Reina de Copa. La Reina de Copa habla de una dama, es una metáfora celestial, así como aquella dama que en su cuarto se arregla, se pone un vestido blanco, se coloca un collar de oro y cristales y diamantes. Y bueno, espera la llamada de una persona para salir a pasear, ¿ok? Una persona que sea capaz en una noche de presentarle tres escenarios diferentes. Salir a pasear, digamos, comerse una pizza y salir a bailar. Eso para usted como mujer, bueno, le motivará muchísimo, ¿ok? Y la visión profética de los cielos está certificada hoy para usted por la Reina de Copa. Cuando de alguna manera se habla de comer,
con una nueva persona que llega a su vida, que de repente la ha conocido en el medio de su trabajo o el desempeño de negocio que usted realiza, ¿ok? Por allí podrá abrirse una nueva relación de pareja, yendo a su trabajo, regresando de su trabajo, usted va sobrecargado, sobrecargada, sobrecargado de, digamos, de repente carpeta y cosas, se le cayó, hubo un encuentro, allí puede venir una nueva puerta que se abra para su vida, ¿ok? Y coronen el amor como la corona de esta bella dama que está viendo en pantalla. Está apareciendo también la carta del 5 de copa, y es que la visión profética de los cielos hablaba de una dama que le daba con el pie izquierdo a una persona oscurecida. De tal manera que la visión profética para su vida queda certificada de forma gráfica y escrita hoy por el 5 de copa y la dama de la reina de copa dándole la espalda a un hombre que está oscurecido. Evidentemente está completamente certificado de forma gráfica y escrita con mucho respeto para usted lo que le dicen los cielos. Vamos a profundizar ahora en el mensaje vinculado con la carta del 5 de copa. La carta del 5 de copa hace referencia a una decisión firme de decirle no a una persona que intente llevar un ritmo en el amor muy acelerado. ¿Verdad? Usted podrá decirle, por ejemplo, si usted es hombre y le están exigiendo a una persona que le exige mucho a nivel económico, usted podrá decirle a esa persona, epa, un momento, mira, mi situación es esta, ser franco y sincero, yo estoy trabajando, estoy luchando, pero bueno, quizás no me da para comprarte esa joya que tú deseas, pero sí podemos salir este fin de semana a comer una pizza, ¿ok? De tal manera que usted, como hombre, no se dejará llevar por intenciones exageradas de sacarle provecho a usted, ¿ok? De repente, si usted tiene una pareja anterior y tuvo unos hijos, allí sí será ideal que usted se abra al máximo con sus hijos. Lo máximo, al máximo. Lo más que pueda, porque recuerde que sus hijos serán, de alguna manera, pilar de apoyo fundamental para usted en una época posterior de su vida, ¿ok? Así que no estará solo. No estará solo, porque usted sembró en el futuro. Ahora bien, está apareciendo la carta de la sota de basto. Vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta de la sota de basto. La carta de la sota de basto habla de que bien sea usted como hombre, bien sea usted como mujer, entiende que el comienzo de una nueva relación requiere dedicación, ¿ok? De repente hay ciertos elementos, si comienza una nueva relación, ¿ok?, que esa otra persona le va a establecer claramente. Mira, de repente le dicen a usted, mira, yo veo que esos amigos que usted tiene, que tú tienes, no son los más positivos para ti. Y entonces te toca, de alguna manera, escuchar a esa persona. ¿Por qué te está diciendo eso? ¿Okay? De alguna manera, habla del consejo, esta carta sota de basto al revés, habla del consejo que se recibe en el amor con una persona que se está comenzando a andar, posiblemente están en la etapa de la amistad. Pero es una etapa de amistad que causa mucho entusiasmo en usted de llegar a más, de lograr una etapa de noviazgo. La visión profética de los cielos está evidentemente certificada por la sota de basto. ¿Por qué? Porque ese basto que está allí habla de que de cosas en usted que no marchan bien. Por ejemplo, le dicen claramente, mira, necesitamos incrementar nuestros ingresos.
porque lo que estamos ganando, lo que tú estás ganando, no nos alcanza para seguir lo que pueda ser una relación de pareja. De repente, la sota de bastos lo que está haciendo referencia a una relación franca, donde se dicen las verdades, pero no para destruirse, para criticarse, sino para decir una crítica constructiva y no permitir que los bastos, es decir, los problemas actuales, y mira que el basto está al revés, o sea que no es sencillo, los problemas que se han diagnosticado, las adversidades que se han diagnosticado, no sigan ocurriendo y no generen, no profundicen daños que lesionen más, porque la sota de basto también puede estar haciendo referencia de personas allegadas a ustedes que opinan sobre la relación y el futuro de la relación de ustedes, sobre todo si ellos la vislumbran que va a ser negativa. Fin del horóscopo. Vamos ahora, amigas, amigos, a recibir a la más grande, a la más bendecida. Unimos nuestras manos en señal de la luz que vamos a recibir. Es la Madre Celestial. La Madre Celestial habla del compartir. El mensaje de hoy es compartir. ¿Qué le parece? Qué bonito, ¿verdad? Y nos dice que tenemos que tener nuestro corazón encendido en luz. ¿Ok? Pero también hay que saber con quién se comparte. Y al respecto, el Maestro Jesús nos hablaba, nos dio una parábola muy importante. ¿De dónde lanzas la semilla? ¿Dónde estás lanzando la semilla? ¿La estás lanzando en tierra fértil o estás lanzando la semilla entre espinas y espigas? ¿Dónde estás lanzando la semilla? ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a compartir, le vamos a dar un presente a alguien, si esa persona es tierra fértil, es decir, puede representar alegría, puede representar regocijo para nuestra vida, o simplemente esa persona puede llegar a traicionarnos en algún momento determinado. ¿Ok? Es decir, pueda representar, como este hombre que usted está viendo en pantalla, algún momento, digamos, de desaveniencia para nosotros. Pero en cualquier momento, en cualquiera de los casos, siempre arriesgarse a una opción que si nace de nuestro corazón, si nace de su intuición, y esa intuición viene de lo más profundo de su corazón, no está de más analizarla. ¿Okay? Bien, amigas, amigos, recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Recuerden que estoy para apoyarlas desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.